Ley número 11. Concéntrese en las soluciones. A. Deténgase, piense y reorganícese. Decíamos que usted tiene que aprender a actuar a tiempo. Y para hacerlo, la fórmula comienza en tener la fortaleza y el carácter para tomar a tiempo las decisiones que se deben tomar, no importa qué tan incómodas o duras sean. Cuando esté en medio de una situación difícil, de corazón espero que nunca le toque algo así, o si se encuentra con las vacas flacas, que además, generalmente, son feas. El primer consejo que puedo darle para que pueda torearla sin recibir una cornada es, deténgase y piense. Está bien que luche, patee, muerda y pellizque. Pero sepa cuándo parar a tomar aire y ver qué tan efectivos han sido los pellizcos. A veces estamos tan ocupados pellizcando, que no nos damos cuenta de que todo ese tiempo atacábamos al monstruo exactamente en la coraza. Tal vez cuando paramos, veamos el huequito donde tenemos que atacar. Por eso, mantenga la calma. No entre en pánico. Deje de remar desesperado tratando de salir de la tormenta. Deje de intentar abrir el horno para salir del fuego. Deténgase. Busque un poco de paz y siéntese a pensar. En medio de la tormenta, o del fuego sintiendo el calor, o en el foso de los leones, nadie puede pensar, porque está obsesionado en sobrevivir. No solo no piensa claramente, sino que no trabaja suficiente, no duerme suficiente, no crea, no innova, no ve las oportunidades y a veces, ni reconoce los milagros. No olvide que fue su visión y su creatividad lo que lo llevó a grandes cosas, y por eso tiene que encontrar una manera de reconectarse con eso, incluso si parece que va cayendo de cabeza y se va a dar contra el piso. Por eso, respire profundo, y como decíamos en el capítulo anterior, prepárese a reorganizar su vida y sus negocios, porque probablemente hay algo que está haciendo mal. Quizá el milagro que los pensadores positivos esperamos puede ser que usted se siente, analice todo y descubra a tiempo lo que hay que hacer para salvar la empresa. Aquí, le voy a permitir que llore un poco. Sé que duele mucho. Pero sepa que cuando las lágrimas se acaben tiene que ponerse a trabajar. Porque quizá el milagro es que usted finalmente, en una muestra de carácter, tome las decisiones que tiene que tomar sin importar cuán duras sean. Su capacidad de sobrevivir a las dificultades es directamente proporcional a su capacidad de detenerse, pensar y tomar decisiones sin importar que vayan a pensar los demás o si sus amigos se van a reír de usted y murmurar que ya no es tan exitoso. Porque si no toma las decisiones duras, y sigue haciendo lo que está haciendo, igual se van a reír. B. Dirija su talento y energía a las soluciones. Sé lo que está pensando. Fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Si tan solo yo supiera por lo que está pasando, ¿cierto? Créame, lo entiendo más de lo que cree. Aunque no le voy a contar toda mi historia, porque lloraríamos juntos, si un consejo puedo darle es. No importa cuántas situaciones tenga, si solo piensa en ellas, no va a llegar a ningún lado. Se va a paralizar. Y la parálisis solo trae más complicaciones, pues usted atrae lo que piensa. En vez de seguir paralizado, concéntrese cada mañana en encontrar al menos una solución. Cuando hablo de situaciones, hablo de las grandes, de aquellas que requieren de toda su atención y de su fuerza. ¿Por qué pequeñas emergencias surgen todo el tiempo y tendemos a engañarnos resolviendo solo eso y dejando para nunca los asuntos verdaderos? Es que no puedo, no tengo tiempo. Usted sabe que eso es falso. Deje de jugar solitario en la computadora, siéntese y piense. Da miedo, yo sé. Da tristeza, yo sé. Da cólera, porque generalmente todo empezó por un error que cometimos o una mala decisión que tomamos y no debimos tomar. ¿Y si dejo de pensar en eso tal vez se esfuma, no? Entonces, tome una hoja de papel. Apúntelo. Da escalofríos de solo verlo escrito. Pero allí está. Es real y no se va a ir a menos que usted lo venza. Y para vencerlo, tiene que escribir toda posible solución que se le ocurra. Tiene que llamar a Al. Guíen y pedirle un favor, pero ¿le da vergüenza? Apúntelo. ¿Tiene que llamar al abogado y pedirle que inicie la demanda? Apúntelo. ¿Tiene que llamar a su cliente y decirle que no puede entregarle el producto? Apúntelo. ¿Tiene que llamar al acreedor, pedir más tiempo, explicarle la situación en vez de esconderse? Apúntelo. Y durante todo este proceso, bloquee los pensamientos negativos. Usted solo puede pensar en una cosa a la vez. Si son cosas positivas, no puede pensar en algo negativo. Los pensamientos negativos van a luchar para volverse a meter, brincando, como pantallas pop-ups de Windows.
está en usted poner el filtro para permanecer positivo. No pierda de vista que hasta los patriarcas en la Biblia enfrentaron situaciones que parecían insolubles. Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, que hablaban con Dios, pasaron por sequías y periodos de desesperación. Patriarcas modernos como Steve Jobs durmieron en pasillos sin tener que comer. Nelson Mandela estuvo en una cárcel, torturado, esperando la muerte, por 27 años. Pero si los grandes pudieron vencer a la sequía, ¿por qué se sigue diciendo que no puede? Deje de mandar órdenes negativas a su cerebro y póngase a buscar soluciones. Si de verdad se encerró en su oficina, apagó el celular y concentró todas sus energías, algo va a salir, alguna respuesta va a aparecer. Si no encuentra la solución mágica, al menos va a aclarar el panorama y con suerte hasta se dé cuenta de que al final no era tan grave. Estoy seguro que después de hacer una lista de soluciones, algunas van a parecer imposibles, otras casi milagrosas, pero quizá pensó en algo que no se le había ocurrido. ¿Y por qué no se le había ocurrido? Porque solo pensaba en lo malo. Las dificultades tienen carga negativa y mientras usted esté estresado, con gastritis y sintiendo que es el fin del mundo, la solución, que tienen carga positiva, no pueden acercarse a una mente cargada negativamente. Es un principio de física cuántica. Pero si la carga es al menos neutro, o sea, de alguna manera se coloca por encima de sus dificultades por un rato, las soluciones pueden aparecer. Lo reto en este momento a tomar una hoja de papel. ¿Qué es lo más grave que usted está enfrentando? Lo que no lo deja dormir ni ser feliz, que no lo deja sonreír a sus hijos cuando ellos tratan de ganar su atención. Apúntelo en detalle. Con su puño y letra. Cuente la historia. Luego, apenas termine de leer estas instrucciones, cierre sus ojos y visualice un recuerdo positivo, un momento positivo. ¿Cuál fue un momento en que la fortuna le sonrió y se sintió muy exitoso? ¿Cuál fue un momento tan feliz en su pasado que aún hoy se acuerda y sonríe? El mío es cuando nació mi hija y la tuve por primera vez entre mis brazos. ¡Qué felicidad! Reviva esos momentos. Respire hondo. Si quiere, haga una pequeña oración y pida guía, o si cree que puede hacerlo solo, ni modo, hágalo solo. Y ahora que está positivo, llame las soluciones, piense en soluciones, apunte todo lo que se le ocurra. Pare. No siga leyendo. Hágalo ya. Principios del capítulo. Su capacidad de sobrevivir es directamente proporcional a su capacidad de detenerse, pensar y tomar las decisiones sin importar nada más. En el centro de la tormenta, ni usted ni nadie puede pensar, porque está obsesionado en sobrevivir. Entonces no trabaja lo suficiente, no duerme lo suficiente, no crea, no innova, no ve las oportunidades y, a veces, ni siquiera reconoce los milagros que lo llaman a la puerta. No espere a caer tan profundo en los problemas que solo un milagro pueda salvarlo. Actúe a tiempo. Una vez que tiene su lista de posibles soluciones, actúe. Haga las llamadas que tiene que hacer. Busque la ayuda que tenga que buscar. Pida los consejos que tenga que pedir. Pero hágalo. Durmiendo hasta tarde y jugando solitario solo va a extender el sufrimiento. La diferencia entre éxito y fracaso al enfrentar a los problemas está en el cómo los enfrentemos, en el cómo nos programemos para la batalla. Si piensa que lo van a liquidar, está liquidado, no lo salva ni Sansón. Pero si piensa que saldrá adelante, sale adelante. Es difícil aceptar esta filosofía de que los pensamientos son cosas y que somos arquitectos de nuestro propio destino por lo que pensemos, sea positivo o negativo. Pero aunque sea difícil de aceptar, es cierto. La mala fortuna es una dama perezosa. Si a alguien se le pone muy difícil, mejor se va y busca otro que sí acepte la derrota. De por sí, de esos hay tantos.